Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos, damas y caballeros, a un video más. Y bueno, Palworld, ¿no? El fenómeno del momento, algo en verdad impresionante. Y pues quería subir un video sobre precisamente lo que está sucediendo alrededor de este título, pero tampoco quería apresurarme, ¿no? Pese a ver a mucha gente desesperada por subir un video sobre este juego, pero no lo juegan, y algunos hasta, y es que vi en gameplays, y en gameplays vi esto y vi aquello. No, de eso no se trata, experiméntalo tú mismo, en especial cuando es un fenómeno tan grande y que tanta gente opina una u otra cosa. Experiméntalo tú solo y después ya vas a entender por qué pues esto está generando tantísimo hype. ¿Qué les puedo decir? El juego me ha parecido bastante divertido. Es una polémica bastante grande porque, bueno, es más que obvio que está inspirado en Pokémon. Ya saben, por los monstruitos que aquí les llaman Pals, que los puedes capturar, los puedes utilizar en pelea, pero hasta ahí llega la similitud o la inspiración. No, el juego es totalmente diferente. E incluso muchos los comparan con Ark Survival Evolved y juegos de esa índole. Lo digo de esa manera porque yo no los he jugado. Yo estaría entrando en este juego como alguien novato en el género. Y la verdad, pues, pese a que no es mi estilo de juego, que los que me conocen, yo soy más de shooter y juegos de pelea, pues la verdad me he entretenido bastante, ya que pues el juego tiene muchas cosas que ofrecer. Es divertido convivir con los Pals, es divertido cazarlos, es divertido pelear con ellos. Se ven adorables ahí corriendo en tu base, que incluso hasta eso me tomó un poco entender lo que era la base y todo, etcétera, etcétera. Para resumir, el juego es muy bueno, muy, muy, muy bueno. Sin embargo, aún falta mucho por ofrecer este en fase Early Access. Sin embargo, el que también haya salido en Game Pass, pues también ha detonado mucho ardor, muchas tonterías que la verdad me han hecho reír bastante. Porque al principio la prensa como que no quería hablar de este juego, como que no lo tomaban en serio. Yo buscaba noticias, buscaba información y prácticamente nada. Sin embargo, cuando ya detonó el fenómeno, que creo que de lo último que se hablaba, ya había vendido más de 5 millones de copias en muy poco tiempo, vendidas en Steam nada más. Todavía faltaba lo que estaba, pues bueno, en Xbox, ¿no? Lo que haya vendido, más el éxito en Game Pass. Entonces, pues, este juego está llegando con todo. Y solo hasta ese momento la prensa empezó a tomarle más seriedad a este título. Sin embargo, pues bueno, también lo que la prensa de videojuegos, la amada prensa e imparcial prensa de videojuegos, pues una de las noticias con la que más han estado jodiendo es: ¿llegará a PlayStation? ¿Y cuándo llegará a PlayStation? ¿Y por qué no está en PlayStation? Y también la nota que me encantó: ¿por qué es inferior la versión de Xbox a la de Steam? A resumidas cuentas, simplemente es porque era un parche que aún no se autorizaba en Xbox, mientras que en PC, pues normalmente le dan luz verde prácticamente a todo. Aquí tiene que pasar un proceso, pero por eso ya, ¿por qué es inferior? La prensa de videojuegos se pasa de lanza, ¿no? También llegué a ver algunos usuarios, sobre todo los fanboys de PlayStation. Es que la comunidad de Xbox no tiene nada que festejar. Sí está exclusivo de momento en Xbox, pero no tienen nada que festejar. Es un juego que no les pertenece. No sé qué. Y hasta me dan risa porque festejan
por algo que no tiene nada que ver con la Xbox. Sí, mijo, de la misma manera en que estos están presumiendo Stellar Blade, el remake de Resident Evil, Final Fantasy VII Remake. Y bueno, todas esas cosas que como les encanta hacer, pero no les encanta que les hagan. Entonces, pues, para mí este título ha detonado muchas cosas. Uno, lo obvio, ¿no? Porque al principio también me tocó ver que mucha gente, sobre todo fanboys de Nintendo, atacaban a este juego, que no se le apoyara, que estaba mal, que era un plagio. Pero luego también viene la hipocresía, porque ahora pues tienen que hablar bien del juego, que es muy divertido, que es de lo mejor, que es un fenómeno, porque es la moda. Y si hablas mal ahorita de este juego, pues bueno, te vas a echar en contra a mucha gente. También me he topado algunos videos de personas que no hablan bien de este juego porque no entienden el género, porque no les gusta el género. El género no es para ellos. Sin embargo, de todos modos, hay que opinar sobre este título porque es el fenómeno del momento. Entonces, Battleworld sin duda ha generado demasiada controversia, ardor y también mucha diversión, mucho gusto para los que lo estén jugando. A mí, en serio, para ser un título que no, un género que yo no hubiese probado, he de ser sincero, lo que fue pues la idea de la parodia de Pokémon con metralletas, etcétera, etcétera, pues la verdad me pareció interesante. Que haya llegado en Game Pass, dije, ok, vamos a probarlo. De por sí ya estaba considerando comprarlo, ya había sacado la poderosísima tarjeta de crédito. Ya había visto que el precio no era nada caro en Steam, no recuerdo cuánto exactamente, pero eran como 300 y algo pesos, era muy muy poco realmente. Y dijo, ok, vamos a comprarlo, y luego me entero que está en Game Pass. Entonces también como que no se le quiere dar ningún tipo de reconocimiento a Xbox por apoyar este juego, por ponerlo en Game Pass, que aún en Early Access, ok, va a Game Pass y vamos a tratar de minimizar todo ello. O sea, no sé qué tiene la gente en contra de Xbox, la prensa. Que vamos a hablar del juego, del fenómeno, pero vamos a hacerlo ver como si solo existiera en PC. E incluso me ha tocado ver fanboys de PlayStation decir que como el más del 90% de las personas lo estarían jugando en PC. Ajá. Que, o sea, como si no valiera la pena probarlo en Xbox o en PC vía Game Pass. Eso no existe. Es todo un show lo que ha girado alrededor de este juego. Sin embargo, pues bueno, yo sí les recomendaría probarlo, sobre todo porque está en Game Pass. Hay que reconocer que este es el gran aporte que da Game Pass. Muchos siempre lo han atacado. Es que no están los juegos que yo quiero. Pues si quieres los juegos que tú quieres, literalmente, cómpratelos, cabrón. Este tipo de servicios son para tener juegos que a lo mejor no esperabas, que de repente llegue ahí alguna sorpresilla, o si estás informado y sabes qué títulos van a llegar al servicio a futuro, ok, lo vas contemplando. Pero normalmente es para la inmediatez. ¿Qué títulos están en este momento en el servicio? Me llama la atención, lo pago. Sin embargo, con Game Pass siempre han tratado de menospreciarlo y en este caso no fue la excepción. Pero hay que reconocer que Xbox la ha hecho en grande al ofrecer este título vía Game Pass. Y también eso va a ayudar a que crezca muchísimo. En mi caso, pues ya lo terminé probando, me terminó gustando, me he divertido, me hice un directo de este título donde no sabía hacer absolutamente nada y ahora con este gameplay ya ven que ya estoy más avanzado y ya tengo una idea concreta de qué hacer. Quiere decir que no he jugado solo por la moda, genuinamente este título me ha resultado divertido y me ha atrapado. Entonces, sí hay que
probar para aquellos que tengan esa duda. La controversia, déjenla de lado, porque esto está escalando tanto que parece que hasta los propios creadores del juego están recibiendo amenazas. Dicen que algunas parece o podrían tomarse como amenazas de muerte debido a los fanáticos fanboys de Pokémon que no están tolerando la idea de que esto sea un plagio, ¿no? Entonces, cuando hay un fenómeno, este tipo de cosas no se pueden evitar. Hay gente que lo va a disfrutar con muchas ganas y hay gente que lo va a odiar, pero aún más. Van a tratar de destruirlo, de menospreciarlo. Y pues todo esto es lo que está generándose alrededor. Sin embargo, pues tú pruébalo. Es un juego muy completo. Es largo, porque muchos se pueden pensar, ¡oh, Pokémones con armas! No, tienes que ir elevando, hacer tu base, ganar puntos de tecnología, ir desbloqueando tecnologías como si fueras desde la edad de pie hasta las ametralladoras, pistolas, etcétera. Hacer las habilidades de tus pals para que ellos puedan utilizar armas, habilidades en conjunto contigo. Es bastante más complejo de lo que yo me esperaba para un Early Access. Entonces, hay varios mundos, hay muchas cosas que debes considerar, la ropa para cada entorno, la ropa para el entorno caluroso, ropa para el entorno frío, etcétera, 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 etcétera. Muchas cosas y hay una cantidad impresionante de paz porque no nada más es una zona pequeña. Entonces debes de cuidarlos, debes de darles cariño, que primero te los agarraste a golpes y los atrapaste y los estás esclavizando, pero de vez en cuando, pues dale un abrazo. Es cabrón, dale un abrazo para que sienta que la esclavitud pues no es tan mala. O también debes de tenerlos con comida, debes de tenerles sus camitas. O sea, debes de tenerlos bien, hasta ponerles su piscina, por Dios, para cuando se sientan tensos los Pokémones PAL. Pues para que se metan un ratito a un baño termal y pues que ya se sientan en cariño. O sea, está bastante divertido este juego. Y pues bueno, la polémica no se ha dejado esperar. Lo que más me ha dado risa es cómo la prensa trató de minimizar esto. Los fanboys ardidos contra Xbox. Es que no tienen nada que festejar, nada que celebrar, porque yo lo digo, pero. Pero ¿cuándo sale la Play? Ay, Dios, es bastante impresionante. También lo enfermos que muchos son para atacar a los desarrolladores por el supuesto plagio. Los fanboys de Pokémon que al principio querían menospreciar este título y no lo querían apoyar, pero ahora no les queda de otra más que hablar bien del juego. Me refiero a los creadores de contenido, obviamente, ¿verdad? Entonces, este título despertó mucha hipocresía, mucha doble cara, mucho ardor y nos trajo un juego que fue un fenómeno de la noche a la mañana, lo cual es bastante impresionante. Entonces, pues bueno, pruébalo tú mismo, tú saca tus propias conclusiones, porque puede que sea un buen juego, puede que sea muy divertido, pero puede que igual no te guste, y lo cual es válido. No a todo mundo le va a gustar. Yo entré con recelo porque pues no es el tipo de juego que yo normalmente utilice. Sin embargo, una de las grandes bondades del Game Pass es que me permite probar con confianza y con seguridad títulos que no son muy ad hoc a lo que yo juego normalmente y he recibido grandes sorpresas. Pero como es Game Pass, malo. En fin, con esto termino. Díganme qué opinan de todo esto, qué les ha parecido el juego. Muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.